Más o menos ya, ya estamos todos. Sí, buenas a todos. Buenas noches a todos, lo primero. Y gracias por venir. Más o menos sois siempre los que siempre contamos con vosotros. Bueno, quiero empezar esto diciendo que cuando hicimos este proyecto, yo fui a hablar con el alcalde que había antes en Campos. Le conté el proyecto, dijo, bueno, yo voy a presentar la corporación y si te lo apruebo, adelante. Me dijo la semana siguiente, oye, bueno, como queréis, podéis empezar. Yo primero le hablé de un corto, pero luego, como había mucha gente, dije, bueno, igual un largo, ¿no? Bueno, acordaros que fuimos todos al ayuntamiento, que nos recibió, y cuando marchó, bueno, nos dijeron que nos iban a ayudar en catering, en darnos algo de comida, algo de beber después de cada rodaje y tal, y que nos podrían tocar para ir a hacer las escenas. El primer rodaje que hicimos, acordáis, en el parque, nos trajeron un catering, y bueno, y el maquillaje, sí, que nos iban a ayudar en eso, sí. Y nos trajeron el catering, y bueno, pues comimos, empezamos a rodar aquella escena, acordaros que no nos valió porque yo servía, ¿no? La escena, lo que pasa es que faltaban niños en aquel parque. Entonces dijimos, hay que repetirla, la volvimos a repetir, pero el ayuntamiento dijo que no nos podía ayudar más. Entonces, cuando entró este otro partido político, antes de entrar el partido, yo hablé con el que es ahora alcalde de Campos y le dije que qué pensaban hacer si ellos entraban en el ayuntamiento. Ellos me dijeron, él me dijo que no te preocupes, que todo va a ser igual, os vamos a ayudar y venga, y pues el proyecto adelante. Yo le conté más o menos el proyecto, ¿no? De todo Campos, hacer Campos como un escenario de teatro para todos nosotros, pero que participase el mayor número posible, enseñar playas, monumentos, la iglesia, todo lo que ponemos en la página de aquel escrito. Entonces, cuando entró el alcalde este nuevo, fuimos a hablar con él, fui con Duama, fuimos a hablar con él, dijo, sí, seguid adelante, no obstante, os vamos a facilitar un local mejor, nos traeremos este local para que estéis más a gusto y tal. Bueno, él lo consultaría con la corporación seguramente, y así empezamos. Hicimos el casting, nos costó muchísimo, muchísimo, porque había muchísima gente, elegir tanto a los actores principales como a todos. Pero a cada uno de vosotros os dimos un papel ya detallado con fotografías, con el guión estaba escrito, bueno, este va a hacer de esto, este y el otro de otro, y los que vengan y se incorporen, los seguiremos, si son más buenos que otros, los seguiremos subiendo de categoría, no categoría, porque para mí, sabéis que todos... Igual me dan, te va a hacer de extra como el actor principal. Todos sois importantes en el evento. Nos falló el cámara, nos fallaron los actores principales. Tuvimos que hacer de nuevo, buscar. Pero no obstante, antes de hacerlo, los llamamos a todos. Y os lo dijimos, seguimos. Si queréis vosotros, si contamos con vosotros, seguimos. Si no, ya lo dejamos, porque no puede ser. Dijisteis, ven, adelante, pues así fue. Seguimos buscando por todos los sitios, fuimos al PET, para arriba, para abajo, para todos los lados, buscando un cámara. Alguien, por lo menos, y de paso entre vosotros, los actores principales. Entonces empezamos a mirar otra vez, empezamos a mirar los castings, a ver cuál de vosotras nos daba el perfil para Carlota, y después de mucho dialogar y mucho verlo, porque esto no fue a dedo, ahora la primera, ¿no? Llegamos en que Cristina tenía más cara de niña, nos podía dar ese perfil para el guión que teníamos. Por fin encontramos una cámara. Se incorporó con nosotros, le dijimos que se uniese al evento. Bueno, todos, bueno, bastante animados todo el mundo. El actor principal no lo encontramos, entonces con lo que hay, pensamos en Manu. Entonces Manu, y le hicieron un casting, cosa que yo ya estoy de casting hasta los cojones. Porque aquí era de la gente de Campos y si me vales, me vales. Y a mí yo sabía que me servías. ¿Cómo lo supe que me servías? Dándoos un micrófono, poco a poco viéndoos que perdíais la vergüenza a la cámara. Porque si miráis los primeros vídeos que hicisteis a los últimos, pegasteis todos un cambio, pero enorme, enorme. Entonces, no obstante, le quisieron hacer un casting. Se lo hicieron y bueno, entre cinco personas que estábamos ahí, cuatro dijimos que sí. Y el Francis dijo que no. Entonces nos unimos ahí con el Francis y dijo, bueno, vamos a dar los papeles. A ver, Carrota, Cristina, Carmen, la planicie. Un momento. El guión no está escrito para la planicie. El guión está escrito
para mi mujer, que haga de Carmen, yo hacer del abuelo y mi hijo hará del amo. Híjole, pero es que yo se lo dije a la Clarice y dije, pues cosa tuya, yo... Vale, vale, esta fulana no me vale, este no me vale porque tiene más edad, Guillermo no le valía, Guillermo llega con un amigo, bueno, tú eras de Guillermo, y tú Guillermo no... Claro, a Guillermo le pegó una pata en los cojones que lo hundió. Se dice así, ¿no? Sí. Se dice así. Sí. Campos. No obstante, dije yo, bueno, si ves cómo está el chaval, yo ya hablaré con Laura o con la que sea, pero el papel lo van a llevar. Bueno, pues así fue todo. Me dijo, bueno, yo llevaré la dirección. Y yo, bueno, pues no me voy a meter tampoco, ¿no? Pero bueno, dos directores no pegan, ¿no? Entonces dije, vale, vale, entonces yo llevaré la dirección de actores. Que sé, los conozco a todos, que hice escenas con ellos, sé cómo son, sé la paciencia que tengo con todos ellos para corregirlos, sé que me conocéis. Y dijo, no. Eso lo llevaré yo también. Entonces yo cogí, estamos ahí sentados, estáis todos por aquí, yo me levanté, bueno, hasta luego, ¿no? Un momento. Tú vas a hacer la voz, sí, pero... Y te tomas por culo, ¿sí? Sí, sí. Bueno, pues entonces yo... No, mejor. No, bueno, no, qué cojones. Si la obra era para nosotros.